Una vez más nos volvemos a reencontrar con un producto de Audi. Una vez más nos encontramos con Q3, en este caso segunda generación de este SUV chico compacto que la marca alemana fabrica en Hungría. Desde esa región llega a nuestro país. Y te decía, en una evolución realmente muy completa, desde lo estilístico, pasando por lo tecnológico y también en el orden mecánico. ¿Cuál es la gran novedad de esta gama, de esta nueva fase de vida del Q3? Esta carrocería que tenemos el día de hoy con nosotros, que se llama Sportback, que es un concepto al que la marca de los cuatro anillos ya viene apelando desde hace un tiempo. No te olvides, te cuento, por ejemplo, el A3, el A5, es decir, tricuerpos, sedanes o berlinas con una terminación tipo fastback. Esas versiones le hacen como un corte de estilo coupé. Sigue siendo un cuatro puertas con toda la funcionalidad que eso ofrece, pero la caída vos lo mirás y es más agresivo. Y es lo que pasa con este vehículo, al cual lo adaptaron de manera perfecta, porque se nota que es una mezcla de estilos y de diseños que no quedó para nada forzada. ¿Por qué te digo esto? Porque sigue viniendo el SUV convencional, el Q3, por decirlo de alguna manera, más normal o más de serie. Esa carrocería también viene y son dos las opciones mecánicas. Por lo tanto, estamos hablando de la 35T FSI con el motor 1.4 de 150 caballos. Y esta, que es la 40T FSI, que tiene un 2 litros turbo, inyección directa de 180 caballos. Vamos a completar un poco lo que tiene que ver con este estilo. Te decía, para nada forzado, le salió de manera muy natural y es lo que queda a la vista. Un vehículo más avanzado, más agresivo, más deportivo, muy canchero, muy juvenil, sin perder la discreción clásica que tiene la marca alemana. Y tiene algunos rasgos muy particulares, en especial las aristas. Tiene mucha línea, mucha nervadura, tiene mucho músculo y está como nervioso. Y ese remate trasero realmente le queda muy, pero muy bien. Parrilla octogonal en negro que le queda muy bien en esta combinación justo de esta versión blanca que nos dieron. Y esas ópticas bien filosas, tecnología LED, también es un cambio respecto al anterior que traía xenón para las luces principales. Así que bueno, después todo lo que son los baberos, la parte de los laterales con esos zócalos, realmente muy bien. ¿Dónde se nota la gran diferencia si las miramos de perfil? El Q3 con el Q3 Sportback, que es este que tenemos acá, por esa caída. Después, en lo estructural, digamos, la diferencia, esta tiene 1,6 centímetros más largo en lo que es longitud y 2,9 centímetros más bajo, más planito. Otras cuestiones a tener en cuenta, las llantas enormes, 19 pulgadas, es uno de los opcionales con este diseño de 20 rayos, esa es la imagen que da, y con una combinación de tonos. De la parte trasera, ¿qué te quería decir? Que también tiene un difusor enorme que lo hace muy deportivo y que en negro también hace un lindo juego con esta carrocería enteramente blanca. ¿Qué pasa con el interior de este nuevo Audi Q3 en el estreno absoluto de esta carrocería denominada Sportback? Bueno, por empezar, que utiliza la línea deportiva S-Line, que no es la más agresiva, no es un RS, pero sí tiene algunos condimentos que lo diferencian del resto de la gama. El S-Line lo vas a ver en los monogramas que tiene en los laterales y también en la parte trasera. En la parte interior, esta versión, la 40T FSI, viene con unas butacas deportivas realmente muy cómodas, cubiertas en cuero y con el S-Line medio, ni siquiera bordado, sino como impreso muy discreto en la parte de los respaldos. Y por otro lado, tenemos una muy buena posición de manejo. Esta es una de las cosas que más me gustó de este vehículo, porque tiene un doble ajuste de este volante de muy lindo grip con varias teclas para diferentes funciones y además la butaca eléctrica, que también es de serie en esta versión, que es la más equipada de las dos que se venden de esta carrocería. Por otro lado, a ver, lo que empezamos a ver desde hace un tiempo es que las marcas empezaron a ahorrar, pero no por decir empiezo a sacar cosas para economizar, sino en el hecho de limpiar, despejar todo tipo de superficies. Ahí empezó a aparecer un concepto al que conocemos más comúnmente como minimalista. Pero vamos bien enfrente de lo que nos queda, digamos, a la imagen del conductor. Este tipo de tableros configurables, una pantalla muy grande de 10,25 pulgadas, muy buenos colores. Te decía, digital, y lo podés poner a tu gusto. No es que te vas a volver loco porque no tiene una enorme variedad. Yo, por el precio, le pondría un poquito más, pero bueno, está bien.
se llaman CopKit, es decir, Digital CopKit. ¿Qué es este tipo de lenguaje nuevo que tiene y que vos lo podés ajustar inclusive desde el volante a tu gusto, a cómo te sientas en ese momento? Y si nos vamos al medio, mudamos ahí, tenemos esa pantalla del multimedia, del MMI que tiene Audi, 8,8 pulgadas, absolutamente táctil. Ahí no quedó ninguna tecla, ningún botón, es todo digital y realmente le queda muy bien al diseño y es muy intuitivo, trabaja de manera muy rápida. ¿Qué hay ahí adentro? La cámara de retroceso. Como es combinable con Apple y con Android, no trae el navegador, vos lo podés usar directamente desde tu smartphone, así que en eso, en lo que tiene que ver con el funcionamiento, está muy bien, tiene algunos ajustes, no tiene mucho. Ahí podés manejar el Drive Select, que es para configurar alguno de los 5 modos de manejo que tiene este vehículo, al cual ya vamos a llegar, y también eso se puede hacer desde una tecla que ha quedado un poquito más abajo, donde también se puede desconectar el control de estabilidad, así que ahí también está la parte de climatizador Bizona, que viene de serie en este vehículo. Algunas cuestiones de serie, el botón de arranque, es decir, el sistema de ingreso automático con la llave, el techo eléctrico, que ya que estamos, le queda bien, ayuda, saca un poquito la sensación de claustrofobia que puede llegar a tener una carrocería plana como esta, pero ya que le pusieron el techo, se le hubiese puesto, mirá, un poquito más largo, así ya le hubiese caído realmente muy bien. Los sensores de estacionamiento y también el portón eléctrico, que lo podés abrir desde la llave, desde el comando, y directamente lo cerrás desde el botón. Habíamos hablado de las plazas delanteras. Pasamos a las traseras. Ahí tenemos alguna cuestión que son concesiones al diseño. Claro, para tener esta caída bien practicada, que le queda realmente muy, pero muy bonita, empezás a ajustar algunas cuestiones del interior de las personas, que no es mi caso claramente, de 1,80 m para arriba, y van a tener que agacharse bastante al momento de entrar en las plazas traseras, y ahí pueden llegar a tener un conflicto con el techo, con rozar. Después, no hay tanto problema para las piernas, porque a pesar de que es un vehículo compacto, está bien aprovechado el interior. Vamos al baúl, está bien, realmente bien. 530 litros la capacidad, que se pueden correr a 670 con la posibilidad de deslizar longitudinalmente las plazas traseras, que ese también es una buena herramienta, y 1400 si directamente las plegamos. ¿Cuál es la cuestión? Que tiene la boca de carga un poco alta, demasiada para mi gusto. Eso es lo único que yo le podría objetar a este muy buen volumen. Debajo, un auxilio de tipo temporal, y esa es una de las cuestiones que siempre objetamos. Vamos a hablar de la seguridad. A ver, la dotación tiene control de tracción, de estabilidad, los frenos ABS con todos sus asistentes, el asistente de arranque en pendientes, los ganchos ISOFIX. Lo que le reclamamos para un vehículo de esta categoría, de un segmento premium y donde Audi realmente es importante entre sus rivales, algunas asistencias al manejo. No tiene las famosas ADAS, que sí, ya se empiezan a ver cada vez más en los vehículos de marcas convencionales o generalistas. Así que ese es un detalle. Por ejemplo, un detector de cambio de carril, de cambio involuntario de carril, un detector de punto ciego, ya con eso haría un poquito la diferencia. Después no hablaría de un control crucero adaptativo, cuestiones que tienen que ver con los riesgos de colisión, pero eso básicamente lo debería tener. Así que ahí en seguridad tenemos algunos pro, pero algunos puntitos grises. ¿Qué hay acá debajo? Te había dicho hoy, un 2 litros, turbo, inyección directa, de 180 caballos, que tiene 320 Nm de torque. Dicho así solo, puede significar mucho o poco, es una buena cifra, pero lo interesante es que lo entrega a las 1450 revoluciones por minuto, es decir, abajo, con lo cual, si recién lo agarrás y estás distraído y lo pisás de golpe, hasta te puede sorprender con algún tironcito, un empujón, y esto quiere decir que tiene contundencia, que tiene buen picor en baja. Y esta caja, que es una maravilla, que a este le queda realmente como anillo al dedo, haciendo un poquito alusión a lo que es el logo de la marca. ¿Por qué? Por el diagrama de relaciones que tiene, por la velocidad en el paso de una y otra marcha, y porque es imperceptible, es muy cómodo, es muy confortable, muy suave, y tiene la posibilidad de manejo desde unas levas que están detrás del volante, ahí donde podés dártela, vos tenés el gusto de hacer un poquito más de trabajo de pista. Prestaciones de alto calibre, hablamos de en el modo Dynamic, que es uno de los 5 modos que tiene este Drive Select, se hace un 0 a 100 en 7,5 segundos y la velocidad final está en los 217 km por hora. Y en cuanto a consumos, tenemos que ronda los 9,2 litros cada 100 km andando en 130 en ruta, y por otro lado en la ciudad está
por encima de los 10 litros y medio. Ahí se estira un poquito más. Como todo y como siempre, si lo vas a maltratar y se va a estar pidiendo todo el tiempo con el acelerador, obviamente va a acusar recibo. Vamos al andar. Tiene unos muy buenos cauchos, de perfil bajo, pero de pisada bien generosa. ¿Qué hace esto? Que vaya muy bien apoyado y al mismo tiempo no penalice el confort, porque si bien son finitos, podría transmitir alguna sequedad, alguna aspereza. No, se las arregla muy bien porque tiene un muy buen y eficiente sistema de suspensión que hace que se absorban las irregularidades. Quizás en algún momento, si el asfalto es demasiado poroso, me pasó, llegando cuando veníamos hacia Carlos Ken, que estamos haciendo aquí esta producción, el asfalto un poco rugoso, ahí había una rumorosidad que se metía, que interfería en el interior. Es lo único que le podríamos, digamos, asignar a este perfil tan bajito, a esta muy buena pisada que tienen los neumáticos. Te había dicho entonces, un sistema que se puede ajustar y que lo que hace en estos cinco modos, que va desde un off-road pasando por un efficiency, donde hace un poco las relaciones para que vaya más libre y no consuma tanto, el comfort, el auto y el dynamic, que es un poco más el sport, lo que hace es ajustar la entrega, la dosificación del pedal, cambia el rango de revoluciones y además ajusta un poco lo que es la dirección. Me quedo con la dirección. Te había dicho, un volante de lindo grip, livianita, realmente fácil de llevar. Por momentos te dirías hasta que es demasiado liviana. Entonces ese tacto suena a algo falso, ¿no? No es del todo directo, pero realmente como tiene un sistema de activación progresiva, se va endureciendo y te puedo asegurar que en la ruta en velocidad es una maravilla. Tiene buen despeje y no tenés que andar todo el tiempo pensando en los bajos, que si vas a tocar en un lomo de burro, en algún badén. Así que en líneas generales el comportamiento es uno de los puntos más elevados que tiene este Q3 Sportback. Tramo final, nos metemos en el momento de las conclusiones. Y empezamos hablando un poco de lo que es la gama, básicamente. Te había dicho, viene de la línea Sportback la 35, que es la de tracción 4x2, esa está en $58,800. Esta, que es la 40 TFSI, esta Sportback, que cuesta $86,000 de serie, sin los opcionales, y es tracción integral 4, en la que no tenés que hacer absolutamente nada, el vehículo se encarga por demanda, por necesidad, va acomodando el sistema de doble tracción. Vamos a hablar del rival directo, es el X2, el BMW X2, otro alemán, también muy bien instalado, bueno, en ese segmento participa. En la columna de los puntos grises, justamente empezamos por el precio, porque está afectado por impuesto que hay, pobre le toca, lo agarra, eso por un lado. Y por otro, por esta política histórica que tiene Audi, que a los opcionales viene, digamos, no te voy a decir pelado, pero viene bastante de serie, entonces hay que ir sumándole algunas cuestiones. En este caso son más de estilo, más de diseño. Bueno, de los 86 se va a $90,200 con alguno de los opcionales que yo te estuve mencionando. La visibilidad trasera es otro de los puntos que nos parece que debería mejorar y también sabés que la falta de asistencias, que no tiene estas hadas, que ya un vehículo de esta categoría y del precio que te dije no debería estar dejando de ofrecer. Y por otro lado, el auxilio de tipo temporal. Una cosa muy interesante que tiene el baúl, tiene cuatro ganchitos para meter una red y ahí llevar tu carga bastante sujeta como para que no anden desparramándose los bártulos y las cosas. Así que eso está interesante. Y por otro lado, a favor, a ver, tiene muchísimo. No es que me había puesto sumamente crítico, sino al contrario, un vehículo con una performance realmente interesante, un comportamiento dinámico bien al estilo Audi, como la calidad, como el equipamiento de confort, como la posición de manejo. En ese sentido está realmente muy bien y sin lugar a dudas lo que es absolutamente opinable, y esto es netamente subjetivo, el diseño. Me parece realmente muy, pero muy lindo, de los más lindos que hay en este tipo de categorías y además dentro de las marcas premium. De este modo ponemos punto final a este Top Motor, esta edición con estreno ya de temporada 2021. La semana que viene nos volvemos a encontrar durante estos días, las redes sociales, que estés muy, pero muy bien. Chau.